¿Qué onda, banda? Pues ahora Anda de ya tiburón. estamos en duro, sí, está bien roja la chela, vean. Y eso que me eché bloqueador. Llegamos de la playa, ahorita vamos a echarnos una comidita de algo. A ver qué nos encontramos, ok. Comida diagonal Ya sé cena. hambre, comida diagonal cena. Ya sé hambre, entonces voy a chingar otra arepa, eso es de ley, están bien buenas. Arepa de huevo. De huevo. De la zona. ¿Para qué o qué? Allá hay hamburguesas. Aquí hay sabores del mar. Riquísimo barbecue, se dice ahí. No sé qué más hay. Aquí otros edificios. Grandísimos. Esta carreta está chido. Es de taxi aquí. No sé qué marca sea, pero se llama Cherry el carrito. ¿Se llama cómo? Cherry. Es una como camionita. Estamos aquí en la zona más céntrica de comida. Y sí, aquí hay Rappi, caballeros. No sé si vienen, pueden abrir su aplicación y trabajar. Aquí tenemos droguerías. Que son farmacias, pero que venden medicamentos fabricados. El compuesto. Compuesto. O también es la farmacia, pero con ese nombre. Aquí tenemos una pizzería. Acá es hotel. Ah, no, también hay mariscos. Este es el restaurante cilantro. Vamos viendo qué más vamos a ir para comer. ¿Qué hay para comer? ¿Qué hay para comer? ¿Eh? Acá tenemos uno que se llama el Distrito Burguería. Aquí está la tabla. El tablú, perdón. Aquí también hay arepa, pues. Arepa. Aquí está. Pues acá de este lado tenemos wings, alitas picantes. Más recuerditos. Están las wings. También encontramos la mexicanita, pizzería, taquería. Pero está cabrón venir a otro país y comer lo que comes en tu país, ¿no? Y más caro, pues no. Vamos a ver qué más hay. Bueno, banda, pues al fin decidimos. Estamos aquí en un lugar que se llama Gringo. Tienen pizzas y tienen comida tradicional y otras cositas. Ahorita les voy a mostrar el menú para que tengan una idea de cómo está. Este está aquí también en el laguito, está cerca de donde estamos rentando. Entonces, vamos a probar. ¿Qué tal tiene? Se ven buenas promociones. Bueno, como ven, la carta es enorme. Tiene por todos lados. Vamos a hacer una lista.
bueno, banda, como vieron, el menú está inmenso y los precios están muy buenos. Ahora vamos a probar. Nos dieron esa sopita, que como muchas sopas de aquí, o todas tal vez, son más espesas. Se parece mucho a la primera que comimos, pero me están comentando aquí los demás que está muy buena. Entonces, vamos a dar el visto bueno. Pues banda, ya venimos, ya, bueno, ya nos trajeron la comida. Y aquí está, por ejemplo, ella tiene pescadito, allá tiene pescadito, allá tiene pescadito, acá tiene pescadito y yo tengo hígado. ¡Ah, wow! Trae con frijoles, así le dicen aquí, frijoles. Agüita de arándano. Mora. De mora, perdón. Y vamos a probar, todo está rico. Pues banda, ya terminamos de comer, todo muy, muy rico. Súper recomendado. Súper recomendado, acuérdense, se llama El Gringo. Si vienen aquí a Cartagena, vengan para acá, está aquí en El Laguito, está muy bueno, muy recomendado. De hecho, tan recomendado que vamos a regresar mañana a desayunar. No mames, buenos precios, buen sazón, buen sabor. Y ahorita, para terminar el día, vamos a chingarnos una arepa de huevo. Ahorita vamos a ver qué chulada es esta cosa. Pues bueno, banda, no fue la arepa. Vamos a probar esta, se llama Carimañola. Le pusimos un suero de leche. Un suero de leche. Vamos a probar primero así, solita. ¿Es masa? Yuca, dijo. Es yuca. Árame. Masa de yuca. Con carne. Está rico. Está rico. Está brindando. Olvida. Olvida. Escupieron. ¿Quieren probar? Ah, perdón. Y el suero sí es algo así como crema agria. El suero no me gustó. Una mordida grande. Está bueno, está bueno. Solo 2,500 pesitos colombianos. Peluchólares. Bueno, para postre. Ahora postre. ¿Qué? Yo quiero que sea postre. Thank you.